Ah. Vale, a ver. Hola. He dicho gritos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. Joder, pues si la conoces o lo conoces, me avisas. Hola. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Te encontré. Ah, vale. ¿Me perdí algo? ¿No? ¿O sí? Depende. ¿Cómo lo veas? ¿Qué ha sido eso? Oye, ya, ¿no? Quiero decir... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has visto tú una indirecta? Hostia, me tienes muy confuso, ¿eh? ¡Ah! Hostia, espérate. ¿Te ha salido ahora un hilo que hice hace como 2-3 meses? ¿Es posible? Ah, vale. Te encontré. Hombre, si te refieres al mismo hilo, a un hilo concreto que creo que dices, muy indirecta no fue, ¿eh? Ah, pero... Que luego encima fue cagada mía, porque... fue por una cosa que yo pensé y no era exactamente así. Puta. Ah, no te rayes, no te rayes. ¿Cómo puedes saber que estoy aquí? Ahora sí que no sé de qué hilo me estás hablando. Porque yo hace 2 meses hice un hilo en el cual dije, sin mucho revés, algo que pasó hace 2 años. Luego tenía otro hilo de otra persona que también fue hace tiempo. De 2022. Vale, no, entonces no es el hilo que yo me refería. Sí, no, a ver. Es que hubo un día que se me inflaron los cojones. Stelian, escúchame. El día este que se me inflaron los huevos así de gordos porque una personita del norte, tú sabes a qué me refiero, dijo cosas e hizo cosas. Y entonces dije, sí, espérate, voy a Twitter. No sé si te acuerdas de ese hilo. Pues se conoce que esta persona ha visto ese hilo. ¿Hay alguien ahí? Aquí está. Pues nada. Mamá, mamá, mira. ¿Necesitas algo? Mis dramas se hacen famosos, madre. Puedo ser la nueva drama queen. Ay, pues lo que te estaba diciendo, eso. Ese hilo que te has visto es básicamente yo hasta la polla por muchas cosas. No puede. Oye. Te encontré. Pero... Sí, es que me dije a mí mismo, voy a decirlo, no en solo texto, porque entonces va a sonar hiper borde, hiper ardido, hiper chungo. Era una pareja, sí, era una pareja. Era una pareja que me llegas a decir que era un enemigo y yo creo que hubiese estado acertado también. No, y lo peor de todo, tú sabes lo típico de... Porque lo típico de... No, pero claro, es tu versión. Es que lo que dije yo en esos tweets lo ha visto todo el mundo. Porque la pava estaba en el directo todo el rato, hablaba con todo el mundo. Sí. Fue una movida. ¿Qué ha sido eso? Pero... ¿cómo te crees que estoy? Yo sí. Mira, si es que si es el hilo que tal... esto era una pava. Ya que quieres chisme. Te cuento. Esto era una pava que estaba hiper obsesionada con una ex mía. ¿Vale? Que no paraba de sacar el tema. Y que cuando me puso los tochos, su mayor contestación... su mayor contestación fue: lo siento por ser, inserte nombre de mi antigua ex. Cara, a mí se me inflaron los huevos y dije, sí, te vas a cagar, hijo. Te vas a cagar. Sí, o sea... Yo... es en plan, a lo mejor suena ardido. Porque en ese momento estaba muy ardido. Es que me tocó mucho la polla, tío. Porque era en plan, macho, si yo no falto el respeto a la otra persona y te estoy diciendo que la otra persona en su momento tuvo motivos... Joder, no lo sabes tú bien. Todavía tengo el mensaje de, que mandé a Stelian, que es el mod de la hueva, en un chat, que dije, me he quedado tranquilísimo. Me quedé... Vamos. Joder, se lo hacía. Estel, ¿por qué te crees que cada 2x3 en directo incluso se sacaba el tema? ¿Porque quería sacarlo yo? Mira, gente, super consejito del día. Si estáis hablando con una pava o con un pavo y no se saca de la boca a su ex, salir corriendo. Da igual que hable bien, da igual que hable mal. Salir corriendo. Huid. No seáis insensatos. Si no, terminaréis creando un hilo en Twitter solamente por quedaros más tranquilos. Avisaos estáis. Y avisadas estáis. Sí, no te rayes. No te rayes. A mí me mola en general hablar de... Hablar. Solo que en Twitter doy más datos que aquí, obviamente, porque aquí es más... Esto se va a quedar más que lo de Twitter. Para que nos entendamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo has llegado a... Sí, o sea... Y si quieres literalmente contar tu vida o que te cuente mi vida, este es el canal. Aquí... Hemos llegado a hablar de todo. Dejémoslo en de todo. ¡Oli! ¡Ah! Oh. bala. ¡Kornalo! Nos podemos... ¡Ah! Nos podemos llevar bien, tío. Nos podemos... ¡Ya! ¿Ves eso? Muchas veces también me ha llevado a problemas, a hablar de más, ¿vale? Y otros me han solucionado muchos problemas del pasado. Es como una ruleta rusa. A ver, si todos son etapas. Ahora en teoría... ¡Ah! ¡No! Ok. Terminaré con... Miserable. ¡Ay! Vale. Ok. No sé cómo de buena idea...